Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo el caso de Eudice Melane, la estrella del fútbol nacional sudafricano que fue brutalmente asesinada por el hecho de ser lesbiana. Antes de entrar en el tema, para que se hagan una idea, una niña sudafricana tiene más oportunidades de ser violada que de aprender a leer. Eudice Melane nació el 11 de marzo de 1977 en el municipio Cuatemaque, cerca de Johannesburgo. Era activista de la comunidad LGBT y fue una de las primeras mujeres en Sudáfrica en declararse y vivir abiertamente como lesbiana. Su interés por el fútbol comenzó apenas cuando ella tenía 4 años de edad, cuando le exigía a su hermano de nombre Bafana Simelane que la llevara a practicar con él. A pesar de que no era un deporte jugado por mujeres, la pasión pronto se convirtió en dedicación y con el tiempo perfeccionó sus habilidades. Cada día a las 5 de la mañana ya estaba en el gimnasio. El fútbol se había convertido en su pasatiempo favorito y su prioridad. Eudy nunca fue como otras niñas. Ella nunca jugaba con muñecas y cuando le compraban vestidos, ella nunca quiso usarlos. Llamaban constantemente desde la escuela y se quejaban de que ella se negaba a usar el uniforme escolar correcto al de las niñas. Cuando su mamá contestaba, le decía que no sabían si Eudy era un niño o una niña. Uno de los aspectos positivos en este caso es que Eudy siempre contó con el apoyo de su familia. A pesar de vivir en un municipio homofóbico y ser de una familia fuertemente religiosa, es algo que no podemos apreciar en muchos casos. Su madre, Malicia Melane, le dio su apoyo y le decía: siempre que respetes a otras personas, vayas a la escuela y te portes bien, puedes vestirte como quieras. Es algo que sinceramente es de admirar. En este caso, la mayoría de las madres obligarían a su hija a vestirse con faldas porque sería lo correcto, pero no. Ella creía en su hija y siempre la apoyó. Ella siempre supo quién era. A los 12 años, Eudy le dijo directamente a su mamá: madre, soy lesbiana. ¿Todavía me amas? Imaginen la convicción y la seguridad de ella, claro, sin olvidar los nervios, porque ante una escena de esta magnitud, las emociones juegan un papel fundamental. Pero su madre le respondió: por supuesto que te amo. Cuando se hizo mayor y una futbolista reconocida, todo el país la amaba. Fue apodada como Styles, era zurda, se unió muy pronto a su equipo local, Guatemala Ladies, y su talento la convirtió en una jugadora notoria. Todos iban a la cancha cuando ella jugaba, era la popular número 6. Eudy era un diamante deportivo, anotaba goles tan hermosos y casi perfectos. Era una persona maravillosa, con sentido del humor e inteligente. Eudy lo tenía todo como persona, el paquete completo, como dirían. Y fue una exitosa jugadora de fútbol que recibió reconocimiento nacional por su talento en el campo de juego. Jugó como mediocampista para su equipo local, así como para el equipo nacional de fútbol femenino de Sudáfrica, de nombre Banyana Banyana, y utilizó su condición de celebridad del fútbol local para promover su activismo LGBT. Al ayudar a fomentar una cultura amigable y tener la valentía para vivir libremente como lesbiana dentro de su comunidad, se instauró como un icono de la comunidad, inspirador e importante. Estaba tan apasionada por el fútbol que entrenaba varios equipos después del final de su carrera con Banyana Banyana. También era una activista por los derechos de los homosexuales y el cambio social. Luchó con uñas y dientes por los derechos de las personas LGBT como ella. Estaba también a punto de comenzar un trabajo estable en un bufete de abogados, ubicado en Pretoria, con un salario que le iba a permitir ayudar a mantener a sus padres. Eudy pasó los últimos días antes de comenzar a trabajar, preparándose y pasando tiempo con su familia y amigos. Era una especie de celebridad en Guatemala, donde todo el mundo sabía que había jugado para la selección nacional y que era abiertamente lesbiana. Ese fin de semana había sido maravilloso, pues el lunes siguiente empezaría a trabajar. Y aunque siempre había trabajado haciendo voluntariado no remunerado con personas infectadas por el VIH, también como entrenadora y árbitro de fútbol y sobre todo como futbolista, ahora se trataba de un trabajo con un salario medio mensual, con el cual podría mantener a su familia. Su madre Mali le había acompañado a Pretoria para ver la nueva y elegante oficina unos días antes. Y es que el hecho de obtener un empleo de esa magnitud era un logro, era un súper logro, pues era una victoria por toda la comunidad LGBT. Una mujer que vivía abiertamente como lesbiana había conseguido un trabajo, entre comillas, decente. Esto es casi inaudito en un país donde ser
una persona LGBT es algo del diablo, por decirlo así, algo aberrante y no aceptado. Eudice Melane era la mujer homosexual más conocida de Sudáfrica, era una celebridad nacional y un motivo de orgullo para la comunidad de los residentes del asentamiento de Guatemala. Las mujeres que viven abiertamente como lesbianas en los municipios sudafricanos son visibles y conspicuas. La mayoría de ellas visten pantalones largos o pantalones muy cortos, a veces con trajes de hombre, y muchas se mueven de una manera exagerada y varonil. Fuman, beben cerveza y hablan con voz profunda. En un país donde se espera que una mujer de verdad use falda o vestido y donde el deber principal de una mujer es obedecer a su esposo, satisfacer sus demandas sexuales y tener muchos hijos, Eudice Melane y sus amigas eran tremendamente provocativas. Ella no ocultó su condición de ser lesbiana, pero no solo eso, formó un equipo de fútbol de mujeres lesbianas y luchó hasta el último aliento por la vindicación de los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. El viernes 28 de abril del 2008, en horas de la noche, Eudice Melane fue atacada cuando salía de un bar local de Guatemala para robarle sus pertenencias personales. Sus atacantes le secuestraron, golpearon y violaron en grupo. Además, la apuñalaron 25 veces. Luego de morir a causa de sus heridas, su cuerpo desnudo fue arrojado en una zanja en las afueras del municipio. Sí, había sido violada y golpeada con brutalidad antes de recibir 25 puñaladas en la cara, el pecho y las piernas. Después de su muerte quedó claro que el estatus de Simelane como mujer abiertamente gay pudo haber influido en su ataque. ¿Pero por qué violarían a una mujer sabiendo que es lesbiana? ¿Por puro morbo? Pues no. Por si no sabían, en Sudáfrica existe el concepto de violación correccional e implica la idea de violar a una mujer que se identifica LGBT y la curará de su sexualidad. Esta práctica violentamente homofóbica ha sido una plaga para la comunidad LGBT de Sudáfrica, particularmente para la comunidad de lesbianas negras en el municipio. El día siguiente al suceso, Malice Melane salió de su casa en el municipio de Guatemala, en las afueras de Johannesburgo, como les comenté. Al salir, ella puede oír el sonido de la televisión procedente de la habitación de su hija, y esta fue la señal necesaria para saber que Eudy, su hija, estaba en casa. Melissa y Melane no sospechaban nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Como de costumbre, la televisión estaba encendida y esa era la señal de que su hija se encontraba en casa segura. Melissa y Melane solo había caminado un par de cuadras cuando sonó su teléfono celular. Eran sus vecinos pidiéndole que se devolviera para verlos. Dicen que necesitaban el consejo de Melissa y Melane. Lo que la señora Smelly no sabía es que sus vecinos estaban mintiendo. Lo cierto es que la policía había llegado hace algunos minutos a la casa de Melissa Melane justo después de que ella se fuera y pidieron a los vecinos que buscaran a la señora Melane y la llevaran a la comisaría. Ellos no le dijeron el porqué. La verdad es que a Melly no le gustan las estaciones de policía. Es por esa razón que su vecina le dice que su hijo está en algún tipo de problema y necesitaba de su ayuda y de su apoyo para saber qué estaba sucediendo. Sin dudar, Melly la acompaña e incluso entra con ellos a la estación de policía. Ahí la recibe el propio jefe de policía, se acerca directamente a ella y respetuosamente le dice: "Gracias por venir, me temo que tengo malas noticias". Melly en realidad no entiende nada y estaba un poco confundida, pues había ido para acompañar a su vecina y resolver un asunto del hijo de esta. ¿Por qué la policía le estaba hablando directamente a ella? ¿Acaso estaba confundido? Todo en su hogar estaba en orden. Su hija Audi estaba en la casa viendo la TV. ¿Sabe dónde está su esposo y su hijo para ese momento? ¿Qué pudo haber pasado? Su vecina no le da una respuesta de nada y el policía se queda junto a ella y no le dice nada también. Fue una escena frustrante, tanto así que la señora Melissa Melane se estaba enojando, pero también estaba ansiosa. Ella sospechaba que algo estaba ocurriendo, y cito textualmente sus palabras: "Deja de andar de puntillas como un gato sobre un techo de hojalata caliente y dime qué está pasando". Estas fueron las palabras que ella le dijo directamente al jefe de la policía, a lo que este le respondió: "Su hija está muerta y su nombre es Judy, ¿no?". La señora Malice Melane, enojada, le responde que su nombre es Eudy. Podía deletrearle incluso su nombre por si ella no sabía, pero no era Judy. Pero solo era una estrategia del jefe de policía para confirmar que esta era su madre, pues ella responde: "Eso es correcto, es ella, Eudice Melane, que solía jugar en el equipo Banjana Banjana". Mali no puede creer lo que le dicen,
Pues ella estaba segura de que su hija estaba en casa para ese momento viendo la TV. E insiste que no podía ser ella y que tal vez estaban confundidos y exige que la lleven con su hija. El coche de la policía lleva a Melis y Melania a un famoso campo en el centro de Guatemala. Este es una especie de campo donde se han encontrado muchos cadáveres en los últimos tiempos. Es un tipo de vertedero de gánsteres locales en las afueras de Johannesburgo. Melis niega con la cabeza con incredulidad, pues ella afirma que Eudy jamás iría allí. A ella no le gustaba ese tipo de lugares. Y cuando llegan al sitio del suceso, esto se encuentra lleno de personas. El jefe de la policía se abre paso entre la multitud y le pide a todos que retrocedan, pues la madre de Eudy Simelane estaba llegando. Meli no avanza hacia el cuerpo lacerado de su hija, en cambio, su hijo, Bafana Simelane, el hermano de Eudy, aquel que le enseñó a jugar, también había sido llamado a la escena. Él reconoce a su hermana y sujeta un trozo de tela ensangrentado con ambas manos. Cuando reconoce en la distancia a su mamá, esta inmediatamente le advierte: madre, no vayas allí, es Eudy y han matado a mi hermana. Hay sangre por todas partes. Mali se frunce, ella estaba conmocionada, enojada, caliente y fría, y todo fue un choque tan grande que ella recuerda muy poco de lo que sucedió después. La gente la ayudó a llegar a casa y trató de calmarla. Ella no podía creer lo que había sucedido. Eudy, al salir, había dejado la TV encendida por error y eso le había dado la seguridad a su madre de que ella se encontraba en casa. Tal vez el destino así lo quiso. Eudy no quería preocupar a su mamá, incluso después de su muerte. Ella viviría y moriría luchando. Cuando Miley está en casa junto a sus vecinos y amigos, la noticia de la muerte de Eudy ya sonaba en todos los noticieros nacionales. E inmediatamente el teléfono de su casa suena. Era la madre de Meli, la abuela de Eudy, que estaba de viaje a Ciudad del Cabo. Ella se encontraba viendo las noticias y se encontraba eufórica al otro lado del teléfono. No podía creer lo que estaba viendo en la televisión. Habían asesinado a su nieta. No está claro qué sucedió exactamente esa noche. En el juicio, diferentes personas involucradas cuentan diferentes historias. Pero lo que se sabe es que Eudy y algunos amigos salen de un bar a las 1:30 de la madrugada. Eudy estaba vestida como de costumbre, con jeans, un abrigo largo de cuero y botas. Es alta, robusta y fuerte, y se sabe que lucha si es necesario. Ella siempre solía ganar. En el campo desierto, Eudy y sus amigos se encontraron con 4 hombres agresivos. Uno o quizás varios de sus amigos desaparecieron. No sabemos exactamente qué pasó, pero se sabe que la secuestraron, la golpearon y la apuñalaron. Además, fue violada repetidamente por 2 de los 4 sujetos. No se sabe qué sucedió para que los otros 2 sujetos desistieran. Tal vez reconocieron a Eudy, pues ella era una figura tan conocida y podía tener una repercusión. El cadáver poseía exactamente 28 puñaladas distribuidas en la cara, en el pecho y en las piernas. Incluso en las plantas de sus pies se encontraban heridas. El campo donde encontraron a Eudy está rodeado de casas donde la gente duerme para el momento del suceso. Algunos se despertaron con el sonido de los gritos, pero nadie hizo nada. Saben que la gente es asesinada y los cuerpos a veces arrojados en ese lugar. Puede ser incluso peligroso involucrarse. Cuando algunos vecinos se aventuran a salir a la luz del amanecer, cuando encuentran el cuerpo semidesnudo de Eudy, falta su abrigo y otra ropa. Y ahí es cuando dan parte a la policía. Cuando el padre de Eudy, de nombre Costo, llega a la casa y le cuentan lo sucedido, este quería suicidarse. Y dicen que el pobre padre, devastado, estaba procurando una cuerda para ahorcarse y ser enterrado junto a su hija. Él alega que le habían arrebatado a su hija y nada se las iba a devolver. Al día siguiente, a los padres de Eudy se les había prohibido la entrada al depósito de los cadáveres, a la morgue, y había un letrero afuera del depósito de cadáveres donde se le prohibía la entrada a los padres de Eudy. Bafana Simelane, el hermano de Eudy, y una tía pudieron entrar y les preguntaron el porqué a los responsables. Los médicos forenses le respondieron que la madre se volvería loca o moriría si veía lo que ellos vieron. El servicio fúnebre en el salón comunitario de Guatemala fue enorme, con más de 1,000 dolientes. Los amigos, los compañeros de equipo y los admiradores de Eudy fueron de toda Sudáfrica para poder participar. 9 autobuses no fueron suficientes y fue el entierro más grande que jamás se haya visto en el municipio. El asesinato de Eudy fue una noticia nacional y se convirtió en símbolo de la violencia que afecta a las lesbianas en Sudáfrica, principalmente en los municipios.
La policía encontró tanto su ropa como a los presuntos asesinos en menos de 24 horas. Y es que más tarde, cuatro jóvenes fueron acusados de violar y luego apuñalar a Eudy Sinalane. Sus nombres eran Tato Petros, Kumbulani Magagula, Johannes Malagnu y Temba Miubu. Tan pronto se enteró de que la policía los estaba buscando, Tato Mifti, uno de los responsables, se entregó y confesó su participación en el espantoso asesinato. Al principio, insisten en que fue un robo, que solían saltar sobre cualquiera que pasara y que no reconocían a Eudy como alguien especial. Algo difícil de creer, pues todos en el municipio sabían quién era Eudy, y está fuera de discusión que los hombres que la violaron y luego la apuñalaron no lo hubieran reconocido, o sabido al menos que ella era lesbiana. Y lo digo por su apariencia, como lo describí anteriormente. El juicio de los cuatro presuntos atacantes comenzó el 11 de febrero del 2009 en Delmas. En el primer juicio, los asesinos afirmaron que no se reconoció a Eudy y negaron que se tratara de un crimen de odio. En una etapa temprana, el tribunal descartó la orientación sexual de Sinalane como un motivo del asesinato. El primer juez, que era homofóbico, según dice Balice, que era una amiga de Eudy, sin una pizca de duda, aceptó la versión de los imputados de que esto fue un robo que le salió mal. Las palabras de su amiga, quien buscaba una verdadera justicia, fueron: como si Eudy hubiera llevado dinero, ni siquiera tenemos nada de qué comer antes de acostarnos. La condena despertó a las organizaciones LGBT de Sudáfrica, que convocaron reuniones, organizaron manifestaciones y lograron que el tema se debatiera en la televisión. Y finalmente obtuvieron el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos. Hubo un segundo juicio donde dos de los cuatro acusados fueron condenados. Tato Mifti se declaró culpable de asesinato, robo e intento de violación. Fue condenado a 32 años de prisión. Temba Miubu fue condenado a cadena perpetua. Y estos fueron los primeros hombres en Sudáfrica en ser condenados por violación correctiva. A pesar de que hubo más de 30 casos reportados en la década anterior al asesinato de Sinalane, esto era un hito. Al salir del tribunal, Miubu, que fue condenado a cadena perpetua, declaró que no lamentaba sus crímenes. Mali se sentó todos los días durante las audiencias judiciales y fue un juicio que duró 16 meses. 16 meses agotadores y emocionales. El dolor de una madre en tal situación es inimaginable. Esta era la primera vez que el asesinato de una mujer lesbiana se consideraba un crimen de odio. Las cosas mejoraron en el país y la policía, digámoslo así, se volvió un poco más profesional y el juez hizo un buen trabajo en este caso. Hubo menos ataques contra lesbianas después de la muerte de Eudy Sinalane, al menos en el municipio de Guatemala. Sin embargo, en otras partes de Sudáfrica la violencia parece estar aumentando y las ideas de las violaciones correctivas, de que una mujer lesbiana que es violada por un hombre, digamos así, un hombre de verdad, comprenderá su deber como mujer, se ha ido extendiendo. Tras la muerte de Eudy Sinalane, su familia trabajó para crear espacios para facilitar el diálogo entre la comunidad LGBT y los líderes religiosos del país, que a su vez son conservadores. De este proyecto nació la conceptualización de un evento público como foro para la intersección de la doctrina religiosa y la sexualidad, que culminó con el establecimiento de la conferencia Eudy Sinalane. La conferencia anual tiene como objetivo el facilitar un proceso de cambio dentro de las sociedades y las organizaciones religiosas, abriendo también el camino a la posibilidad de la aceptación LGBT por parte de los grupos religiosos y estableciendo la religión como un lugar de santuario en lugar de un arma potencial contra la comunidad LGBT. La conferencia inaugural se celebró el 7 de abril del 2016 y el asesinato de Eudy Sinalane es único en un solo aspecto, que los asesinos fueron arrestados y condenados, pues innumerables violaciones y asesinatos de mujeres lesbianas quedan atrapados en el sistema y pueden pasar muchos años de investigación antes de que se inicien procedimientos legales, y eso si es que llegan tan lejos. A pesar de ser un héroe deportivo nacional, Sinalane también estuvo expuesta al peligro a diario. Su espantoso asesinato inspiró a algunas comunidades eclesiásticas a movilizar a sus miembros contra el odio homofóbico.
sus padres incondicionalmente cristianos y con el apoyo de un pastor, comenzaron a defender la igualdad LGBT y la inclusión social en Sudáfrica. Sin embargo, la violencia brutal contra las lesbianas y los gays negros continúa a diario. La madre de Eudice Melane, Mali, se convirtió en una defensora vocal de la comunidad LGBT después del horroroso asesinato por odio de su hija. Era posiblemente la madre más visible de una lesbiana u homosexual en Sudáfrica que abogaba para ese entonces por la aceptación y respeto de las personas LGBT en África e inclusive en todo el mundo. Melissa Melane se convirtió en una figura de aceptación LGBT y tolerancia religiosa y asistió a los funerales de otros miembros de la comunidad. Incluso jugó un papel ejemplar en la sociedad y en las iglesias. La conocían también bajo el nombre de Power Mama. Y es que de alguna manera ella era la mamá de las personas LGBT que habían sido desamparados. Además, siempre que pudo, se mantuvo erguida junto a la comunidad LGBT en cada lucha. Lamentablemente, ella falleció hace poco, específicamente el 20 de abril del 2019. En Sudáfrica se está considerando una nueva ley centrada en los delitos motivados por prejuicios para responder de manera más directa a la violencia contra las personas LGBT. Sin embargo, el verdadero desafío es cambiar las actitudes sociales a escala de toda la sociedad. Y para eso, aprovechar el papel de la religión para combatir la homofobia es crucial. La vida y la muerte de Eudice Melane no solo resume este desafío, sino que demuestra su urgencia. Y es que actualmente se han registrado al menos 10 casos de violación correctiva en el municipio, conocido este como el semillero de la homofobia. El municipio, a unos 40 kilómetros de Johannesburgo, ha sido testigo de numerosos crímenes de odio, que inclusive han acaparado titulares. En el 2009, Girly Noski fue apuñalada una docena de veces. En 2009 también, Sisakeli Sigasa, activista por los derechos de las mujeres y de los homosexuales, y su amiga Salone Masua, fueron abucheadas afuera de un bar y llamadas de marimacho. Luego, fueron violadas en grupo, torturadas y asesinadas a tiro. En 2011 también, Noxole Nogasa, una mujer lesbiana de 24 años que hacía vida en el municipio donde había vivido, Eudi, fue apuñalada con vidrios rotos y su cabeza había sido golpeada con trozos de cemento. La desafortunada realidad es que la historia de Simelane no es la única. Es una de las muchas víctimas de crímenes homofóbicos que se vive día a día en el municipio, inclusive en África. A pesar de que, como país, Sudáfrica estuvo a la vanguardia de los derechos de las personas del mismo sexo, convirtiéndose en la primera nación africana en despenalizar la homosexualidad en 1998. Como dato curioso, sobre el arroyo de Cuatemá, que pasa junto al campo de fútbol donde se encontró el cuerpo de Simelane, se construyó un puente donde todavía se puede ver su rostro impreso, pues fue construido como un recordatorio de la libertad, la dignidad y la igualdad para todos. Esto fue todo por el caso de hoy. Un hecho que retrata la triste realidad que se vive en Sudáfrica actualmente. No olviden dejar un me gusta, suscribirse y compartir este video en sus redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.